Bueno, veis que hemos cerrado el telón un poquito porque tenemos que recolocar un poco el escenario. Así aprovecho para presentaros lo que vamos a hacer ahora. El tema que vamos a interpretar ahora es un tema que yo tengo mucho cariño porque, bueno, yo lo escribí para la Rolling, banda que algunos de los que estáis aquí la conocéis. De la Rolling hemos escogido el círculo de Matisse porque da la casualidad que los bailarines que vienen con la Rolling a hacer esto son de aquí, de la escuela. Entonces no podíamos desaprovechar la oportunidad de ver otra vez y disfrutar de su talento tan grandísimo. Ahora no están aquí, los veréis en algún momento, pero desde ya pido un aplauso para Elena González y Álvaro Ballester. Bueno, y el tema, para la gente que ya, insisto, lo conozca, para el que no, os cuento de dónde surge la idea de este tema. Este tema nace con la necesidad de hablar de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas de la vida que al fin y al cabo son las que nos hacen ser felices o las que nos acercan un poco a eso que entendemos por felicidad, que tampoco yo por lo menos no tengo muy claro lo que es. Pero lo que sí es cierto es que uno puede tenerlo en la vida absolutamente todo. Tiene trabajo, tiene dinero, todo bien, tiene amor, tiene absolutamente todo, pero basta una discusión tonta en el coche por la mañana o con tu jefe o con tu pareja para que te amargue todo el día, ¿no? Teniéndolo todo, cuando uno tiene todos los motivos para ser feliz. Pero igualmente pasa al revés, que es todavía más interesante. Uno puede estar pasando una época en su vida horrorosa, fatal, pero luego tener instantes de auténtica felicidad con cosas tan sencillas, ver una pareja de ancianos cogido de la mano, o ese rayito de sol que te da en invierno, ¿no? O estar en un escenario, girarte y ver el escenario lleno de amigos, y mirar el patio de butacas y ver el patio de butacas lleno de amigos como es hoy, eso realmente, realmente es la felicidad. Pues nada, esperando que os guste mucho, gracias. Esperando que os guste mucho, porque estoy seguro que sí, os dejo con el círculo de Matisse. Thank you.
Bueno, pues seguimos el concierto y cambiamos completamente de aire. Nos vamos a ir ahora a un género diferente, vamos a ir al cine y concretamente vamos a una película animada de la factoría Disney llamada Aladdin. Decir que Aladdin fue galardonada con el Oscar a mejor banda sonora original. Y bueno, entre varios temas hemos elegido uno que yo creo que es bastante animado, Fly Like Me. Y bueno, es el momento en el que el genio sale de la lámpara y de alguna forma en plan musical canta Aladdin sus poderes que le va a conceder. Y bueno, vamos a escuchar este tema en esta agrupación que tenemos hoy. Muchas gracias.